Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Mente Psíquica Radio. Mercé, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante. Un tema que, bueno, solemos hablar muchas veces, ¿no? En nuestros cursos, en nuestras formaciones. Es un tema relacionado a si hay vida más allá de la vida, es decir, lo que en este plano llamamos la muerte. Hoy tenemos como invitado a una persona que ya conocéis de otro programa. Su nombre es Manuel Estrada. Estuvo con nosotros en el programa número 3, si no recuerdo mal. Y estuvimos hablando sobre estados de conciencia y demás. Le estamos llamando ahora mismo. Buenas noches, caballero. Hola, Manuel. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, perfectamente. Estupendo. Bueno, ya hemos hecho la presentación. Estábamos contándole a nuestros oyentes que el tema de hoy es pues la muerte. Y si hay vida más allá de la vida. Sí. Entonces. Estupendo, estupendo. Si te parece, podemos empezar el coloquio. Mercé, ¿qué es para ti la muerte? Bueno, lo primero, buenas noches, Manuel, que yo no he tenido tiempo. Muy buenas noches, es un placer inmenso. De saludarte. Muchísimas gracias, es un placer poder estar con vosotros y compartir este encuentro, este espacio, sobre todo de inquietudes y de cuestiones que siempre, desde nuestra más remota infancia, nos han significado grandes preocupaciones en el mejor de los sentidos, si cabe, ¿no? Porque obviamente no todo el mundo se hace las mismas preguntas, y estas, cuando aparecen, son y surgen porque en el ser humano hay ciertos cambios. Yo desde mi más, no sé, es que es algo muy complejo, pero desde que tengo uso de razón he tenido experiencias muy muy complejas con eso que llamamos muerte y con eso que llamamos vida, y por eso creo que no existe realmente la muerte, que la vida tampoco la conocemos, aunque la experimentamos y la vivimos, y forma parte de nuestra propia materialidad en este ahora aquí, en el mundo, ¿no? Pero son cosas que quisiera que pudiéramos desarrollar a lo largo de este momento, de este encuentro entre nosotros. Me gustaría recordarle a las personas que nos están oyendo que está a su disposición un chat mediante el cual nos pueden escribir, nos pueden hacer preguntas o incluso pueden dejar cualquier tipo de comentario en relación a las preguntas. Es decir, que ellos también pueden interactuar con nosotros. Bueno, pues si os parece. Yo creo que lo más importante es que pudiéramos, fíjate, sería súper atractivo la posibilidad de que este espacio de radio pudiera a veces, en ocasiones, hacerse públicamente de un modo muy expositivo, es decir, en directo, en vivo, y contando con la presencia de muchísimos oyentes, porque el tema de la muerte es algo que, sin duda, resulta absolutamente inquietante, y podemos intentar hablar de ello en base no solamente a interrogantes y preguntas, sino también observaciones y experiencias. Mira, yo recuerdo con gran admiración o cariño que hace pocos años organicé un congreso en Málaga sobre vida después de la vida, donde únicamente por razones invité
a médicos que llevaban tiempo investigando las llamadas ECM, experiencias cercanas a la muerte. Y hubo un compañero, un médico, que compartió de un modo absolutamente emotivo sus investigaciones en torno a las ECM, sobre todo con ciegos de nacimiento y personas con diferentes anomalías funcionales o discapacidades funcionales, no sé cómo definirlas porque son seguramente eufemismos, pero no importa. Lo cierto es que este señor, este querido compañero, cuando comenzó a explicar sus investigaciones, mucha gente lloró. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque él investigó las experiencias cercanas a la muerte de individuos que en vida no tenían la capacidad de visión ni de audición. Pero cuando estaban inmersos en esa experiencia, tras un episodio comático o traumático, y vivían una ECM, eran conscientes de todo. Decían ver, oír y sentir todo de un modo absolutamente integral y holográfico. Y además comentaban que tenían una visión de 360 grados sin ojos. Es decir, había un órgano en su realidad, en su personalidad, capaz de ver todo, todo, absolutamente todo, en todas las direcciones y dimensiones dentro de la realidad que estaban experimentando. Y eso era fascinante y muy emotivo, muy emocionante. Y contaban situaciones y paisajes y hechos que solo podrían describir si tuvieran esos órganos sensoriales, tanto de visión como de audición o de otros. Es decir, independientemente del hecho de que desde el punto de vista médico hay infinidad de testimonios absolutamente clínicos, y digo clínicos incuestionables, que refrendan o que afirman la verdad de que hay algo más. Hay tantas y tantas y tantas personas que apostillan ese hecho, que desde el punto de vista jurídico, a nivel legislativo, se dice que basta uno o dos testimonios para solidificar una prueba, para apuntillarla, para hacerla real. En fin, en el caso de las ECM, experiencias cercanas a la muerte, hay miles de testimonios diarios, a veces con valentía y a veces con timidez, de muchísimas personas que no son capaces, obviamente, de exponer públicamente sus vidas y sus experiencias, y otras que sí lo hacen. Pero la muerte, independientemente de la inevitabilidad de la, bueno, destrucción del cuerpo físico, obviamente, porque eso es algo lógico, de que este soporte que nos envuelve finalmente se destruye. Al margen de eso, aquí deberíamos de empezar a hablar. Podríamos empezar a hablar a partir de este momento. Pues si te parece, Manuel, vamos a hacer una ronda de preguntas y vamos a empezar hablando, pues, ¿qué creemos que es la muerte? Mercé, Perfecto. ¿qué es para ti la muerte?
Bueno, para Para mí mí. personalmente, desde hace muchísimos años, y esto sería algo que me encantaría poder dilucidar y sobre todo compartir pormenorizadamente con todos vosotros de una manera muy, muy plausible, muy tranquila. Para mí la muerte, sinceramente, es por fin llegaré a la vida, por fin alcanzaré la libertad, es el por fin lograré estar vivo realmente, es el por fin seré libre de tantas y tantas atrocidades personales y dificultades humanas y territoriales en esta situación humana que todos conocemos. Yo llevo desde que era pequeño, desde que era muy niño, investigando estas cuestiones, pero no por el hecho de que me preocuparan, sino porque simplemente cuando era pequeño las conocí. Esto es difícil. Ten en cuenta que yo desde hace muchísimos años me he dedicado y me dedico todavía aún a una profesión sanitaria en un cierto entorno más o menos serio o riguroso desde el punto de vista científico o médico. Y que a pesar de que yo sigo respetando la profesión médica en muchos aspectos, obviamente no puedo negar las vivencias que he experimentado desde que era un niño y que me han llevado a pensar y a sentir y a vivir que hay otras realidades. Por lo tanto, para mí la muerte es algo maravillosamente apreciable, perdón que hable en este modo, de esta manera. Para mí la muerte es absolutamente deseable. Yo soy vitalista, soy humanista y sobre todo espiritualista. Aprecio por encima de cualquier otra cosa la vida, pero sé. Y ahora lo intentaremos explicar si te parece que la muerte es una puerta que se abre para poder acceder a otro lugar en el mundo, del universo, en la realidad del cosmos. Hoy explicaba a una amiga muy, muy querida que la muerte no es más que una frontera. Suponemos que estamos aquí, en este mundo, en esta realidad, metafóricamente, en España, y que para poder pasar a otras regiones, a otros mundos, a otros países, hemos de atravesar ciertas fronteras. La muerte es una frontera, pero a diferencia de lo que son estas fronteras territoriales nuestras, la muerte es algo mucho más ventajoso e increíblemente esperanzador. La muerte es maravillosa, la muerte es una liberación absoluta respecto de la vida humana, de la vida material, que tiene una serie de significaciones y propósitos que terminan todos ellos cuando llega la muerte física, la muerte corporal y cerebral. Y a partir de ahí se inicia un viaje asombroso, un viaje realmente maravilloso, que es la continuación de la existencia en otros mundos. Yo he estado durante muchísimos años investigando estas cuestiones y tengo personalmente pruebas para mí muy importantes en torno a lo que explico. Amén, amén de otro tipo de testimonios por parte de seres, como ya intenté comentar anteriormente en otro programa nuestro, seres que no son humanos. Yo creo en la vida, pienso que la vida es lo único que tenemos, no desde el punto de vista espacio-temporal, no, eso es muy simple.
Esa visión es muy simple. La vida no son años, ni son tiempos, ni futuros posibles. La vida es algo interno y espiritual que nos hace ser y estar y existir y permanecer seguramente para siempre en este cosmos desconocido que es el universo. Pero además, la vida, entre otras cosas, es una energía espiritual que nos mantiene unidos a lo sobrenatural, a lo sagrado, a lo divino. Y la vida nunca, nunca, jamás, en ningún momento muere. La vida no muere. Muere el cuerpo, mueren las ideas, mueren las personas desde el punto de vista ideológico, mueren las cosas, pero la vida nunca muere. Y una prueba de ello, aunque parezca un testimonio absurdo, es si contemplamos la naturaleza, los árboles, los montes, los ríos, las grandes maravillas que existen aquí en la Tierra, nunca han muerto, nunca mueren y nunca morirán. Coincido contigo en bastantes cosas. Yo creo que la muerte es el fin de un ciclo. Pero no es, yo no considero que haya un fin. Hay un fin de un cuerpo físico que por una razón determinada, o bien porque no puede más, por vejez, o bien podríamos decir, por un accidente, ese cuerpo físico ya no puede continuar, pero considero que continúa nuestra parte espiritual. Considero que da igual de la forma en la que se le ponga fin a ese cuerpo físico, el resto, la vida espiritual continúa con otro traje, digamos, nos quitamos el traje físico para continuar con el traje energético y lógicamente continuamos, pero quitándonos pues esas características que desgraciadamente también hacen al ser humano, que es el egoísmo, que es la avaricia, que es la ira, todo eso nos lo quitamos del medio, entonces entiendo que la tranquilidad que debemos sentir tiene que ser, y la paz que debemos sentir tiene que ser espectacular, sinceramente. Es decir, quitarte todo el peso que tenemos en la vida física, que de repente desaparezca y que que nos quedemos con nuestra parte energética. Pues tiene que ser algo bastante, tiene que ser una sensación pues muy placentera. Reconozco que tiene que ser muy placentera. Mercé, cuéntanos, ¿qué es para ti la muerte? Bueno, yo solo, a ver, en principio, lo primero quería deciros a ambos, relacionado a lo que estáis comentando, tanto lo que acabas de decir tú, Hugo, del tema de la paz que se siente al quitar el cuerpo, ¿no? Esa parte de desmaterialización. Tenemos que entender también que muchas personas que nos están oyendo, que han perdido, entre comillas, ¿no? Desde nuestro punto de vista, a seres queridos. Y de la manera que se está explicando, yo entiendo que no lo pueden asimilar. Para mí la muerte simplemente es una desmaterialización que queda en el aire un pensamiento. Yo como médium, yo hablo con esos pensamientos de mente a mente y lo que intento a través de pues, esas conversaciones es pues, tanto investigar o hacer una conversación fluida entre dos mundos para que pues, esos pensamientos también queden un poquito en paz, como se dice en diferentes filosofías religiosas. Pero no obstante, lo que sí que me gustaría comentar, preguntar a Manuel, que es nuestro invitado de esta noche, ¿de qué manera le explicarías a los oyentes, a personas que yo sé que nos están escuchando y han perdido a seres muy queridos, como puedan ser un hijo, un papá, una mamá? ¿Cómo le podríamos explicar qué es la muerte? Porque es una pregunta que habitualmente a mí me formulan
cada vez que se ponen en contacto conmigo. Bien, sí, es absolutamente inquietante esta situación porque obviamente desde el punto de vista humano tales experiencias son absolutamente incurables emocionalmente y esas lágrimas difícilmente pueden ser enjugadas, pero yo evidentemente exponiendo, sobre todo en principio, mi mayor respeto hacia este tema, del cual soy consciente que es absolutamente, pues eso, muy complejo y muy respetable. Y yo también, a lo largo de mi vida, he podido tener situaciones muy difíciles en torno a la muerte. Y hay dos formas en que puede esta ser entendida, la muerte. Todos sabemos cómo la muerte se conoce a nivel tradicional, indudablemente. Todos sabemos cómo la muerte es llorada desde siempre. Pero hay otra opción que yo en ningún momento quisiera que fuese dogmática ni tampoco totalitaria, pero que desde que soy niño y tengo 50 años, sé y digo sé que es real. Y esto es una osadía por mi parte, una total arrogancia. ¿Cómo puedo decir estas cosas? Pero sí, las digo, y sobre todo ahora, porque a cierta edad las personas se vuelven más libres con los años. Te atreves a decir más verdades. Quizás esto me esté ocurriendo a mis 50 años. La muerte es maravillosa. La muerte es un milagro. La muerte es una auténtica oportunidad para poder acceder finalmente a la auténtica vida. Habría que entender por qué hemos llegado a este mundo y para qué. ¿Por qué hemos llegado aquí? Y las muchas razones de nuestra existencia en este mundo. Habría que hablar del tikkun, del destino, otra vez. Habría que hablar seriamente de si somos seres universales, si tal vez hemos nacido de un ser divino, eso que llaman Dios, y hemos finalmente llegado aquí para una especie de experimento, de experiencia, con la cual alcanzar ser profundamente humanos. Pero lo cierto es que al morir, independientemente de las circunstancias en que la muerte se dé, da igual que esta sea por muerte natural o accidental o traumática, no importa. A partir de ahí ocurre algo increíble, y eso lo sé. Eso es en mí algo tan absolutamente cierto, pero en mí, por supuesto. Yo solo soy un mero buscador, investigador y tal vez un pobre comunicador de tibias verdades, pero lo cierto es que la muerte es fantástica. No como llegas a ella, no como llegas a morir, que puede ser a veces traumáticamente. Pero lo que ocurre después es increíble, es maravilloso. De hecho, a muchas personas de mi intimidad, familiares muy cercanos, les hablo de esto y les invito a que mueran pronto, alegremente. Yo no puedo morir ahora, no puedo porque mi destino me exige estar aquí un tiempo más para compartir estas sandeces en maravillosos programas como el vuestro, sandeces mías. Pero lo que sí sé es que se nos ha ocultado todo, todo y más. Todo y más sobre la grandeza humana, sobre la inmaterialidad del espíritu,
sobre la existencia del alma, sobre que el ser humano, desde el punto de vista físico, no es más que un cuerpo que cubre y protege eso que llamamos alma, y que el alma existe, y que el alma es tu parte más profunda, que contiene tu yo interior, tu esencia y otras cosas muy interesantes. Y todas estas cosas en el alma, finalmente, se expresan y se visibilizan a través del cuerpo, pero que cuando el cuerpo muere, eso que llamamos muerte, cuando el frasco se rompe finalmente, debido a un accidente, una caída, una rotura o al tiempo, el perfume se libera y se libera realmente. A partir de ahí, querido amigo que me escucha, su querida amiga, sucede algo increíble y mágico. Y no pretendo en absoluto que me creas, no, ni siquiera que me escuches, solo que sientas que hay un poco de esperanza, que no nos han contado la verdad, que somos increíbles criaturas, maravillosos seres, dotados de inmortalidad, y que la muerte no es más que esa tibia frontera que nos separa de este mundo a otro, de esta tierra, el planeta, a otro mundo. Magnífico, excelente, extraordinario, increíble. Y eso es cierto. Sería tan interesante hablar de ello, contar las muchísimas evidencias que existen en torno a millares de testimonios de pasajeros, de viajeros, de vividores de las ECM y de otros personajes que han sabido que hay esa otra realidad, sea tan interesante. Lo que pasa es que la tradición, el vulgo, las corrientes sociales, la religión y yo qué sé, todo nos están constantemente ensombreciendo, ciertamente, ensombreciendo. Pero mira, un día podríamos hablar de ello, porque es muy interesante. De hecho, dentro de poco voy a dar una conferencia sobre tal asunto. Es de Nazaret. ¿Sabéis que resucitó? ¿Sabéis que la ciencia, desde el punto de vista más estricto y académico, ha demostrado que la sábana santa de Turín es real, independientemente de que existen ciertas otras interpretaciones a las cuales se las puede contestar? Pero lo cierto es que la sábana santa de Turín demuestra que ese ser existió y que además resucitó, es decir, evidenció la inmortalidad del ser humano. Y lo dijo antes de ser asesinado. Dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y después dijo, lo que a mí me ha ocurrido os sucederá igualmente a vosotros. Es evidente que todos podemos escuchar porque es una habilidad de la mente humana, perdón, pero no todos podemos comprender, porque comprender es una habilidad del alma. Escuchar se refiere a la mente. Y comprender al corazón es algo muy complejo. Se pueden decir mil verdades y no todo el mundo las va a aceptar. Porque a veces ciertas verdades pueden ofender a según qué tipo de personalidades, obviamente, y herirlas y molestarlas. Entonces, no pueden ser instrumentalizadas, obviamente. Al final, cada uno comprende y ve aquello que ama y que intuye que es cierto.
En fin, es parte de esta verdad. A mí me gustaría destacar que, desgraciadamente, nos han ocultado, como tú bien dices, nos han ocultado información. Yo Siempre. creo con el único fin de manipularnos y con el único fin Siempre. de vivir con miedo. Si os dais cuenta, y ya no hace falta que sea una religión, hay ciertos estamentos que están empeñados en que el ser humano viva con miedo. Recordar que hace en la época medieval, la gente pagaba dinero por Una cosa, dime. sí, sin duda. Una cosa muy importante, querido amigo. Es curioso que a partir de cierta edad de la época medieval, y anteriormente incluso a ella, y después, sobre todo anteriormente, ¿no? Y yo lo sé, y tú también, todos los enterramientos, absolutamente todos los enterramientos, se hacían conteniendo los tales un ajuar, y este ajuar obedecía a la creencia popular de que había otra vida, otro mundo. Y Sí. que obviamente era justo y adecuado ayudar a los familiares fallecidos al tránsito con una serie de víveres y de monedas. Y eso, a la vez, se remonta a una sabiduría antiquísima o antiguísima, donde se sabía perfectamente de que la muerte no era más que un paso, simplemente. Da igual lo que dice la física cuántica cuando determina que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Da igual. Es el hecho de la tradición antigua, el hecho de la sabiduría de los ancestros, de nuestros antepasados, donde el ritual de la muerte hacia la vida era constante y permanente. Pero además de ello, ¿te puedo contar un pequeño caso? Por supuesto. Solo un pequeño caso de los muchos que personalmente he vivido. Hay un amigo mío, médico, no voy a dar el nombre porque obviamente él no es consciente de que lo voy a nombrar, pero es un médico importante que en una época que era motero, estuvo circulando en un viaje solo por la exarquía malagueña y se accidentó con tan mala fortuna que tuvo un accidente mortal, aparentemente. Él se vio muerto. ¿Por qué digo que se vio muerto? Porque curiosamente, él desde una posición aérea vio su cuerpo muerto. El cráneo abierto, con masa encefálica desparramada, en una situación absolutamente poco esperanzadora, la mente muerto. Al poco, la cuestión del tiempo es un poco inconcreta, llega una ambulancia y bajan dos señores y uno lo reconoce. Él intenta hablar con este señor, pero no consigue nada. Finalmente, tras asegurar y movilizar el cuerpo, lo introducen dentro de la ambulancia y él se va detrás. Cuando está dentro, viendo su cuerpo totalmente inmovilizado, ve surgir una especie de espiral que le succiona y quiere evitarlo a toda costa. Pero la fuerza de succión de la espiral es mayor que su resistencia y finalmente aparece en un lugar increíble y me dice a mí: Manuel, tú has visto el mundo, imagínate lo más hermoso de la Tierra. Y yo le dije, ya. Y él me dice, pues un estercolero, Manuel. Un estercolero. Lo que yo vi jamás pensé que existía. Era tan bello,
Era tan hermoso que se me olvidó todo y sabía que había muerto. Pero de repente ve frente a él una serie de personas, de parejas que deambulan por un valle y él quiere acercarse. Cuando intenta hacerlo, de repente aparece un personaje muy alto, bellísimo. No sabía si era mujer u hombre. Bellísimo. Le dice, tal, no voy a decir el nombre, tal, no puedes continuar. ¿Por qué? Yo quiero ir hacia ese lugar. No, no puedes continuar. Que sí, que quiero ir. No, debes de regresar. Yo no. Te espera tu familia y tus hijos. Que me da igual que no, que yo me quedo aquí. Que te esperan tu familia y tus hijos, te recuerdo. Que no, que yo me quiero quedar aquí. Además, le dice ese ser, tienes que hacer una labor. Pues no, yo me quiero quedar aquí. En eso, que de repente, alguien le tira del pantalón. Entonces se asoma y ve a una niña pequeña. Y le dice, ¿quién eres? La niña le contesta, soy tu hermana. No, no, imposible. Yo no tengo hermano, yo soy hijo único. No, ¿qué dices? Tal, soy tu hermana. Dile a mamá que la estoy esperando, que vendrá pronto y que la quiero muchísimo. Total, el caso es que al poco momentos, de repente se ve succionado otra vez hacia ese túnel o espiral. Al final se incorpora a su cuerpo y él dice que fue la experiencia más traumática de su vida. Entrar en ese cuerpo fue dolorosísimo, una experiencia muy dolorosa. ¡Qué dolor, por Dios! Es como si metes algo inmenso en un cuerpo estrecho y totalmente reducido a lo mínimo. Al final encajó, era su cuerpo. Cuando se recupera y puede hablar bien, va a buscar a su madre y le cuenta el episodio. Mamá, yo he visto a esta niña. Y dice la madre, ¿cómo lo sabes? Sí, fue mi hija. La aborté y no pudimos, lo siento, y la llamamos María. Él lo supo por eso, supo esa experiencia, que existía esa hermana, por ese hecho. Bueno, de esos episodios hay millares, tan bonitos, tan hermosos, como otro, que te cuento y termino. Hace poco organicé otro congreso de vida después de la vida y hubo un médico que de Valencia, no voy a decir el nombre porque, insisto, no le he pedido permiso, que está investigando y sigue investigando sobre las ECM y en esa época investigaba cáncer infantiles. Y había un niño afectado por un cáncer muy lamentable, muy triste, ciertamente. Y ese niño de repente empezó a cambiar de estar muy mal a estar muy alegre, muy feliz. El grupo médico y además su familia le preguntaba, ¿por qué te pasa? Pues es que tengo amiguitos. Amiguitos que están conmigo y me hacen muy feliz, papá, mamá. ¿Amiguitos? Sí, amiguitos que vienen a verme. Bueno, así todos los días. Su cáncer era cada vez más agresivo y él cada vez más feliz. Un día, tras unas pruebas, le dicen los médicos, a su hijo le quedan pocas semanas, bueno, tal vez pocos meses, no sé, 8 meses, no sé, le queda poco tiempo. Pero bueno, siguen con él. Y un día, de repente, dice él, papá, mamá, ¿qué quieres, hijo? Debo de despedirme. ¿Por qué?
Es que mis amigos me han dicho que vienen a por mí, que me voy a ir, que me tengo que ir, que donde voy a ir hay muchos juguetes y que voy a estar muy feliz. Papá, mamá, no sufráis. ¿Cómo? No, papá, que es un sitio muy bonito, que hay juguetes y voy a estar muy bien. Bueno, los padres dicen, es normal en su estado que diga esto. Los médicos han dicho que le quedan pocos meses, no hay que preocuparse. Bueno, al día siguiente se murió, felizmente, con una sonrisa en la cara. De estos casos hay miles, miles que os puedo contar. Para mí, ¿qué es la muerte? El gran viaje, el maravilloso viaje. Porque yo, y esto es otra cuestión, creo perfectamente en la vida inmortal. Creo, sinceramente creo en la vida inmortal. Tenemos, Absolutamente. Manuel, tenemos una pregunta de una persona que nos está escuchando. Vamos a ver si entre los tres somos capaces de darle una respuesta. Esta persona nos pregunta, cuando mueres, ¿hacia dónde te diriges? ¿Cuál es Bien. tu misión a partir de ahí? Bien, el propósito de la existencia humana, en todos los casos, en todas las personalidades, el único propósito de la vida es alcanzar la espiritualidad. Pero entendamos que la espiritualidad es la esencia de la divinidad. Y además de alcanzar la espiritualidad, es reencontrarnos con nosotros mismos. Nosotros partimos de un momento cero, donde hemos sido creados por el sumo hacedor. Y llega un momento en que hemos de iniciar el periplo, el viaje hacia la perfección. Y ese viaje es muy largo, extremadamente complejo, arduo e interesante. Nuestra llegada a este mundo es el principio. Y al morir físicamente, y digo físicamente, sucede algo increíble. Y lo explico según yo recuerdo. Y pido perdón, pido perdón por estas palabras, según yo recuerdo. La muerte, según yo recuerdo, es maravillosa. Es lo más hermoso que podemos vivir. Y puede parecer un contrasentido y algo criticable, sin duda. Pero la muerte es algo maravilloso. Morir es precioso. No como, perdón, no como lleguemos a morir. Pero a partir de la muerte ocurre algo absolutamente inolvidable y fantástico, que es el acceso a la auténtica vida. La persona, cuando muere, entra en un sueño muy dulce y profundo. De hecho, cada noche cuando dormimos es un entrenamiento a ese acontecimiento inevitable de la muerte física y cerebral. Y al morir, tras ese sueño, somos todos, todos en mayúsculas, todos llevados a lugares de resurrección, a lugares mágicos de resurrección, donde nuestra interioridad, interioridad, el perfume del frasco, el frasco queda aquí, se rompe, eso es la muerte, pero el perfume, nuestra interioridad, es transportada, llevada, conducida a lugares increíbles donde se nos vuelve a dar la vida de un modo físico y real, un modo absolutamente físico y real. Digo, no hay ni condenas, ni juicios, ni castigos, ni tribunales, ni reuniones especiales en torno a evaluar nuestra vida aquí en este mundo. Eso todo es incierto. La vida que aquí vive cada ser humano
está absolutamente diseñada y permitida para que tú y yo y cualquiera vivamos lo que hemos decidido y pactado y comprometido con nuestro destino. Y a partir de esa muerte física, somos realmente libres y estamos más vivos que nunca. Morir es mágico, morir es deseable, morir es fantástico, morir es increíble, morir es una gran oportunidad para seguir existiendo en los mundos de este universo que es nuestra patria. El universo es nuestra patria. El universo es nuestro hogar. Y estamos aquí, residiendo torpemente en este mundo llamado Tierra durante un tiempo. Y la muerte es simplemente la libertad, la auténtica libertad, hacia la experimentación de millares de mundos que nos aguardan allí, en las estrellas. Por eso, cuando miramos el cielo de noche, muchos, muchos, pero muchísimos, incluimos o intuyen que ahí está nuestro hogar. Y nuestra misión, una vez que fallecemos, Manuel, ¿cuál es? Si aquí tenemos, como decías antes, cuando contabas el caso de tu amigo que había tenido el accidente de moto, Sí. que le estaban diciendo, no, tienes una labor que hacer, ¿vale? Porque Sí. todos tenemos una labor, está claro. Cuando venimos aquí, no solo venimos a aprender. La misión de él es como la tuya, es sembrar esperanza, Y allí, es sembrar. y una vez que fallecemos, ¿cuál es nuestra misión? Una vez que dejamos Sí. nuestro cuerpo físico, ¿cuál es nuestra misión? Pues solo te puedo decir que en este universo existen millones de mundos, millones, literalmente de mundos, y que cada uno de esos mundos contiene una enseñanza y una experiencia y que hemos de absorberlas todas y tras morir hemos de viajar de esos mundos hacia otros mundos para seguir complementando y enriqueciendo nuestra alma y nuestro conocimiento del universo. Es algo increíble, algo mágico. Nuestra misión después de morir es vivir realmente, existir, pero sobre todo plenamente conscientes, sin enfermedades, sin tabúes, sin limitaciones físicas y mentales, con un cuerpo absolutamente prodigioso hacia el conocimiento y la luz. Lo dijo Jesús de Nazaret. Lo que a mí me ha ocurrido, os ocurrirá a vosotros. Y por eso murió en la cruz, porque quiso evidenciar lo que sucedía después de la muerte de cualquier ser humano. Él murió para evidenciar que tras la muerte hay una inevitable resurrección. No puedo ni debo intentar siquiera tratar de convencer a nadie. Pero válgame Dios que esto es absolutamente cierto y que llevo más de 40, bueno, 30 o 20 años guardando silencio y que ahora a mis 50 años ya no me voy a callar porque lo más importante no es en absoluto quién eres ni quién soy. Lo más importante es ayudar al resto. Creer, ayudar a confiar, ayudar a sentir esperanza, ayudar simplemente, ayudar. Y yo ya, a estas alturas, me da igual lo que piensen de mí. Lo que quiero es que la gente sepa que no existe la muerte, que la muerte es simplemente una preciosista frontera, una maravillosa frontera. No cómo llegar a ella. Eso no. Mira, Manuel, tenemos otra pregunta de otra persona que nos está escuchando. Nos pregunta lo siguiente: Sí. ¿nos llevamos nuestros recuerdos y nuestro aprendizaje? Mira, lo que sí sé es que nos llevamos no solamente nuestros recuerdos y nuestro aprendizaje, pero sobre todo nuestros sentimientos y nuestros amores, todo aquello que tiene que ver con el alma y el corazón. Cuando, es curioso, cuando una personalidad
Cuando una persona muere, sea quien sea, cuando llega al otro lado, tras ser resucitado, los grandes ángeles le preguntan, ¿tú has amado? Y dicen algunos, yo es que he sido, no, no, ¿tú has amado? ¿Sabes lo que es el amor? Bueno, yo es que yo fui médico catedrático, no, no, no. ¿Tú has amado? En fin, que solo les importa el amor. Te llevas todo, todo aquello que es espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? La amistad, la poesía, la música, la pintura, la belleza, tu madre, tu hermano, tu amigo, tu querido, tu amada, tu amor, tu hijo, todo aquello que realmente empapa tu corazón de esencia. Pero además de eso, te llevas toda tu memoria, toda tu memoria, toda tu memoria, desde que eres un feto, un embrión, hasta que mueres, todo, pero sobre todo lo que amas, lo que has dado por amor. Solo decir, y yo me perdonáis, que morir es, y perdón por lo que voy a decir, morir es maravilloso, morir es un milagro, morir es fantástico, morir es la puerta hacia la otra vida, morir es la puerta de salida, morir es la puerta del metro hacia el tren de otros mundos. Morir es una especie de zambullida, un océano de inmortalidad y de grandes océanos de esperanza. Morir es increíble, morir es mágico, morir es maravilloso. Y llamarme loco, pero morir es algo muy necesario. A ver, yo entiendo perfectamente lo que dices. Lo que pasa es que hay una parte una parte que tiene el ser humano que también tenemos que entender. Porque claro, lógicamente no entendemos el por qué tenemos que dejar de ver pues a esas personas que tanto queremos. Entonces, claro, hay una parte ahí. Sí, eso es muy lógico, amigo mío, No querido apego amigo. material. Es muy importante, mira, Es mira. materialismo. No, Es un apego material, no, no, realmente. no, pero mira, hay un truco de magia, un truco de magia, y digo un truco de magia por parte de Dios para hacer que el ser humano quiera a alguien, a algún extraño, más que a sí mismo. Y Dios lo pensó y pensó, ¿cómo puedo conseguir que un ser humano, tú mismo, tú, querido amigo, pueda querer a algún extraño más que a sí mismo? Y lo que hizo es hacerte padre, y a mí hacerme padre, y a los que nos están escuchando, hacernos padres y madres. Y de ese modo consiguió, fíjate qué magia más asombrosa, que tú quieras a tu hijo más que a ti mismo, y tu hijo es un extraño, perdóname, no te pertenece. No es tu clon, no es tu creación, es simplemente alguien que ha llegado a través de ti y de tu esposa. Pero otra cosa hizo también, el hecho de los amores, el hecho de los matrimonios, es para que sepamos en el fondo, piénsalo bien, que somos gregarios, 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 seres que necesitamos a los demás para subsistir y crecer. El ser humano ha alcanzado esta civilización porque se ha agrupado, grupado y agrupado. Y esa agrupación y grupación le ha permitido subsistir hasta crear esa civilización. El sentido de las relaciones es la agrupación, saber que todos nos necesitamos. Y hay un proceso más complejo que tiene que llegar dentro de un tiempo, y es también incluso el individualismo dentro de este tipo de respeto y de comprensión de la realidad. Pero lo cierto es que todos somos, evidentemente, experimentamos esa situación. Es así. Bueno, ¿Sabes?
Yo creo que después de todos los conceptos que hemos Sí. tratado hoy, Sí. a mí me gustaría dejar una cosa clara, y es que si estamos aquí es por algo. Todos tenemos algo que hacer, ¿vale? Siempre, sin Todos, duda. todos, incluso los que piensan, yo no sé para qué estoy aquí, si no soy importante, Sí, por mentira. supuesto. Por Todos tenemos una misión en supuesto, sin esta duda. vida. Sin Y duda. no hay prisa. Yo creo que aunque hablemos de la muerte y aunque hablemos de esa posible sensación placentera y hablemos de, pues eso, de que nos quitamos nuestra parte física, tenemos que pensar también en cuál es nuestra misión en el planeta Tierra. ¿Sabes cuál es nuestra Hacerla. misión? Sí, dime, ¿Sabes cuál es? dime. Nuestra misión, sobre todo fundamentalmente, es experimentar la vida humana, experimentar el amor, experimentar la vida, experimentar la compasión, experimentar todo para llegar a ser absolutamente empáticos en futuros mundos. Porque todos los seres humanos de este planeta, cuando lo dejen tras la muerte, serán maestros en otros mundos, seréis maestros en otros mundos, seréis avatares, instructores en otros mundos. Y esta maestría que vais a poder compartir con otras civilizaciones, la habéis adquirido aquí, se adquiere aquí. Esto es un mundo, escuela, es un mundo experimental, es un mundo formativo, donde los que llegan aquí se hacen absolutamente grandes humanos. Después de vivir innumerables pruebas complejísimas, pruebas muy difíciles, ¿sabes? Pruebas dificilísimas, traiciones, muertes, asesinatos, violaciones, decepciones, soledades, en fin. Pues son las 10 de la noche, llevamos una hora de programa. Mercé, ¿algo que decir a todo lo que se ha contado? No, la verdad es que creo que Manuel lo ha comentado todo. Coincido en muchas de sus teorías. Otras no es que no coincida, sino que no he vivido esa experiencia. Evidentemente yo me baso también, como él, en experiencias tanto que he vivido en primera persona como de personas conocidas que me han transmitido. Creo que este programa podría ser un poquito más largo porque de aquí muchas de Sí, las personas, muchos sin duda. oyentes nos van a decir... Y la reencarnación existe, ¿no? Yo creo que ese va a ser el siguiente punto que Sí. voy a haber apuntado en el chat como Pues sí, hay pregunta. que comentar eso, sí, Pero no exactamente. obstante, como tenemos todo el tiempo del mundo en nuestras manos, en este planeta, en este plano, en este estado, podríamos preparar otro programa, si te parece bien, Manuel, Sin duda, sí, pero por supuesto que sí. para Porque... seguir avanzando en este tema. Y bueno, y más adelante, sobre todo, pues lo que le comenté a nuestro anterior invitado. Tenemos pensado hacer un congreso donde podamos Perfecto. quedar todos y que nuestros oyentes, los participantes de nuestros cursos de mente psíquica, puedan disfrutar de diferentes conocimientos, diferentes Será un opiniones placer y, inmenso. sobre todo, Sí. bueno, pues interactuar con las personas y cada uno comunicarnos y transmitirnos, que creo que es enriquecedor. Muchísimas Gracias, gracias por vuestra oportunidad. muchas gracias Manuel, De gracias verdad, muchas de gracias a nuevo por tu vosotros tiempo y tu conocimiento sobre y a todo. vosotros. De verdad, porque de verdad que agradezco muchísimo una plataforma de divulgación del conocimiento como la vuestra, absolutamente íntegra y seria, y es muy importante. De verdad que para mí es muy importante y de agradecer vuestra plataforma, como digo, vuestra actitud ante este tipo de temáticas que son muy complejas. De verdad, muchísimas gracias. Solamente eso. Manuel, si en el medievo había gente que estaba dando un mensaje diciendo que el ser humano, el fin de la vida era ya y se acabó, lo sentimos, pero la tecnología ahora ha permitido que personas como nosotros Sí. podamos lanzar ya no un mensaje contrario, sino darle esperanza
al ser humano para que se quite el miedo, Los traumas. se quite los Totalmente. traumas Y que conozca todo, y ¿no? que Todos los viva, aspectos. ¿vale? Que vivan los Porque dos en planos, el ¿no? Los dos momento, estados, si os sí, dais cuenta, totalmente. en el momento que nos quitamos el miedo, es cuando empezamos a vivir, A vivir. ¿vale? Sí, absolutamente, Entonces, sí. yo desde aquí le doy las gracias a la tecnología, a los Sin ordenadores, a duda, los sin micrófonos duda. y a todo, porque gracias a todo esto podemos lanzar un mensaje. Ser el Y a puente, ¿no? vosotros, sin Además duda. de nuestras Entonces, conversaciones. efectivamente. Entonces, bueno, pues Y como decíamos antes, Manuel, en breve. en Muchísimas breve gracias. nos vemos o nos escuchamos en otro Totalmente. programa. Sin duda, sin duda, sin duda será así. Gracias por vuestra maravillosa locura. Es un placer inmenso compartirla. La verdad que es, sí, la verdad que, a ver, nos encanta, Sí. para qué lo vamos a ocultar? Nos encanta, pero no por ir en otra dirección, No, no, no. sino Por ser genuinos, por ser auténticos. nos gusta porque ponemos nuestra versión de las cosas, por decirlo de alguna manera. Nosotros no nos inventamos nada ni nos ponemos en determinadas situaciones pues sin haberlas vivido, como hacen otras personas Totalmente. que hablan sin saber. Nosotros nos gusta hablar después de la experiencia. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros en este programa y dentro de poco nos vemos de nuevo. Será un placer inmenso, amigo mío. Muchas Bueno, gracias. un abrazo inmenso. Buenas noches. buenas noches y buenas Buenas noches. noches a todos nuestros oyentes. Gracias por estar ahí. Gracias por participar con vuestras preguntas. Esperamos que volváis a escuchar un nuevo programa el próximo miércoles. Vamos a ver qué sorpresa nos trae, ¿no? Lo que es el guión de Mente Psíquica. Y bueno, agradecer también bueno, pues a todos aquellos que están compartiendo en nuestro programa, están compartiendo pues nuestras teorías. Que nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Estoy viendo el chat y estoy viendo que este programa os ha gustado. La verdad que es un tema que da miedo porque desgraciadamente desde que nacemos nos enseñan a morir. En vez de decir un día más, hay gente que dice que un día menos. Nuestra intención con este programa era simplemente pues, quitar ese miedo y era ver la muerte como vemos la vida, como algo natural, algo que va dentro del ser humano. Bueno, también hay que entender, y esto vuelvo a repetirlo, desde mi punto de vista y sobre todo como médium, entender esa carencia emocional que se tiene cuando se pierde un ser querido. Desde aquí, bueno, pues transmitir que la mediunidad es para entender, bueno, entender, más bien es para asimilar lo que son los procesos traumáticos. A nuestras formaciones acuden muchas personas, sobre todo que han tenido pérdidas, han perdido a hijos, que yo creo que es una de las partes más duras que podemos vivir, porque lo vemos como que va en contranatura, ¿no? Siempre nos tenemos que ir los papás antes de nuestros hijos. Y a mí hay una parte que me alegra mucho, que es ver cómo de los cursos salen estos padres aprendiendo a conectar con ese pensamiento y a entender y asimilar que ellos están mejor que nosotros. Con esto no quiero animar a nadie a entrar en ese estado mortuorio antes de tiempo. Como bien ha dicho nuestro invitado,
ha comentado que la muerte es maravillosa, no obstante, cuando tiene que llegar. Es decir, nosotros tenemos que cumplir unos objetivos, vamos a llamarlos X, y bueno, pues cuando nos desmaterializamos, creo que empieza otro proceso y otro recorrido de nuestra vida. Poder reunirnos sería interesante, poder escuchar vuestras historias sería interesante. Tenéis disponible un correo electrónico, tenéis disponibles pues varias redes sociales donde podéis comunicaros con nosotros, trasladar esos mensajes, compartir, ¿no?, los procesos, entre comillas, traumáticos que habéis vivido. Simplemente, bueno, pues para poder mantener una conversación, desahogarnos, sin tener que llegar, bueno, pues a tener que estar tomando barbitúricos o ciertos químicos que nos aíslan de esta vida. Hay que disfrutar la vida desde la tranquilidad. Hay que disfrutar la vida, esta vida, vamos a decirlo así, esta vida, desde la paciencia. Vivir cada estado, vivir las experiencias saboreando cada momento, incluso los que parecen que son duros, que son nuestros aprendizajes. Y hay que saber que, como bien ha dicho también nuestro compañero invitado, que cuando nos metemos en la cama es para descansar y es un momento puntual durante un tiempo, porque al día siguiente hay que volver a la rutina. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Esperamos que os llegue a vuestro corazón estas palabras. Esperamos que podáis compartir entre vosotros y entre nosotros. Estamos a vuestra disposición. Que tengáis buena noche. Buenas noches a todos. Nos vemos en el próximo programa.